Estos son los caminos de la 4T que se construyen en Oaxaca. Caminos resistentes y únicos en todo México. En esta ocasión hablaremos sobre el camino que se pavimenta en el municipio de Santa María Peñoles, en Oaxaca. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implementó este gran programa a inicios de su administración en el año 2019. Más de 50 frentes iniciaron obras en sus municipios. La economía local empezó a detonarse. Cientos de familias empezaron a tener empleos con este proyecto de caminos. El cambio llegó a los municipios olvidados por los malos gobiernos que estuvieron en el poder años anteriores. En esta ocasión viajamos al municipio de Santa María Peñoles, que se encuentra localizado en el centro oeste del estado de Oaxaca. Pertenece al distrito de Etla y a la región de los Valles Centrales. Originalmente se llamó Ixcuintepec, que significa Cerro de Perros, proveniente de los vocablos Ixcuin, que quiere decir perro, y Tepetl, que quiere decir cerro. Entonces, Santa María Peñoles quiere decir Cerro de Perros. Habitantes de este municipio se benefician con el proyecto de pavimentación a cabeceras municipales. Los habitantes de la población, hombres y mujeres, construyen sus propios caminos, sin contratos con constructoras y sin intermediarios. El camino avanza de manera notable. El dinero es transferido desde la tesorería del gobierno federal directo al municipio de Santa María Peñoles, sin pasar por las oficinas centrales del estado de Oaxaca. Con esto adquieren los materiales industrializados como el cemento, alcantarillados, alambre, clavos, entre otros materiales que se utilizan en la obra. Una coordinación perfecta entre los habitantes de los pueblos de Oaxaca para que esta obra sea una realidad, cumpliendo los lineamientos establecidos de la SCT y del gobierno federal. Este camino presenta características únicas, con un grosor de 20 centímetros y de 6.5 a 7 metros de ancho. Ideal para que dos vehículos circulen sin ningún problema. Toda la obra se construye con cemento y piedra, así como en este lugar, más de 150 municipios en Oaxaca están trabajando en las 8 regiones que componen al estado. Estos caminos son íconos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este mismo modelo de caminos se construyen en la zona norte del país, en particular en el estado de Sonora. En los pueblos yaquis ya están trabajando en sus propios caminos. A principios de este año también, en el estado de Guerrero, iniciaron con 23 frentes de caminos a cabeceras municipales. Todo un gran reto para terminarlos en tiempo y forma. Habitantes de esta comunidad y de otras más le ponen todo el empeño para que sus caminos queden de lo mejor que se pueda. Con inversión de menos de 5 millones de pesos es lo que cuesta pavimentar un solo kilómetro en estos municipios del estado de Oaxaca, utilizando piedra, arena, grava y cemento. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre anda supervisando y observando que estas obras se terminen en tiempo y forma, y además que se cumplan con los convenios establecidos con las autoridades municipales de los municipios del estado de Oaxaca. Con los nuevos caminos que se construyen en esta entidad, la red de caminos y carreteras crece y se detona la economía de los pueblos que antes estaban en el olvido.
y así avanza el camino que se construye en el municipio de Santa María Peñoles, en Oaxaca. No cabe duda que el presidente de México, considerado el mejor presidente de la nación, está haciendo historia y será recordado por las nuevas generaciones con estas grandes obras millonarias destinadas a municipios olvidados y apartados de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros ya hemos viajado en estos caminos, en estas nuevas carreteras llamadas Carreteras Artesanales de Oaxaca? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Pronto daremos a conocer más municipios que siguen trabajando duro en estos proyectos de caminos. Menos de 5 millones por kilómetro. Y miren, bien hecho. Piedra, concreto. Se da el trabajo, queda el dinero aquí mismo. Se beneficia a la gente. Tiene un efecto, como siempre digo, multiplicador. Se hace la obra, se generan empleos, se reactiva la economía desde abajo. No es la compañía que recibe el contrato, no hace bien la obra porque antes daban moche y le ponían una capita de emulsión asfáltica. Con las lluvias volvía a ser el camino de terracería. Esto ya es distinto porque lo está haciendo la gente. Y le entregamos el dinero a las autoridades municipales de usos y costumbres y son honestos y hasta les sobra dinero. Esto es gobernar con el pueblo. La democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo.